Sé que muchos de mis compañeros se deben estar enojando o no les debe gustar nada lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Pero vamos a analizarlo más profundamente aún, ¿quieres? Y es esto, que nuestro planeta, nosotros, los seres humanos, estamos convirtiendo en plaga, en la peor plaga, en la peor plaga para este planeta. O sea, liquidamos con las demás especies, estamos agotando, extinguiéndolas. Además, y lo más grave, liquidamos los nutrientes. Como somos como cucarachas sin fumigar, imagínense cucarachas que se multiplican, multiplican, multiplican y multiplican, y nadie las fumiga, se llena el planeta. Somos la especie que ha prácticamente abarcado, ya hemos abarcado todos los continentes, ¿sí? Incluyendo la Antártida. Pues hemos abarcado el mundo. Nuestra especie abarca el mundo y somos una especie dañina. A pesar que existe Greenpeace y muchas organizaciones que pelean por los derechos de las especies y de la vida, que son muy buenas personas, pero por lo general estamos haciéndole daño. Y el daño más grave es que somos numerosos. Entonces, generamos una alta demanda para consumir animales, vegetales, arrasar con bosques para edificar. Estamos pelando el planeta, estamos acabando con los nutrientes, estamos acabando con los lugares. Llega un momento que la tierra llega a ser infértil. Entonces sería bueno que se frenara un poco la multiplicación, la reproducción humana. Pero, he aquí, que el aborto no es la mejor solución. No es la mejor solución. Porque el aborto es asesinar. Es asesinar. Más que prohibirle de la vida a un ser, que sería evitar, prevenir, más que eso es asesinar, porque las células que se han fusionado ya empezaron a trabajar en el momento que el momento de la fecundación. Cuando el espermatozoide mete su cabeza dentro del óvulo, en el núcleo del óvulo, y pierde la cola, se mete en el centro y encaja, libera su ácido nucleico, fusiona los dos ácidos nucleicos, ribonucleicos, dentro del óvulo, de manera para formar uno solo, en que cada ribonucleico se une, tanto del macho como la hembra, o la mamá y el papá se unen para formar el DNA. Ya tiene identidad. Ya es independiente, ya se está formando el ser. Y va a haber muchas posturas filosóficas que van a decir, no, pero el ser, el pensamiento, el cerebro, sí, ya sé, el cerebro nos da la conciencia, el cerebro nos hace pensar, pero eso no quita que no se esté formando el ser y que no tenga una identidad humana. Entonces, yo creo que la mejor manera no es abortar, abortar, abortar. Porque las mujeres, si se aprueba esa ley, aquí en Argentina o en cualquier lugar, otro país, en España, va a suceder lo que ha pasado en España. Las mujeres, las personas no se van a cuidar, no van a usar preservativo, no van a utilizar ningún otro método para evitar la concepción de DIU, no sé, otras formas. Y van a empezar a desfilar por los hospitales, las clínicas privadas. Desfila, desfilan, aborto, 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 aborto. ¿Sí? Como matadero, matadero de embriones, fetos y bebés. Obviamente con una certificación de los mismos médicos, de la misma casa, el mismo local, que certifica que la mujer estaba en riesgo de perder el bebé o estaba en riesgo de perder la vida inclusive. No es la mejor manera. La mejor manera es evitar. Y aquí se complica más. Es evitar que se produzca la concepción. Usando preservativos, creo que es la mejor manera. Porque a pesar de evitar la concepción, el embarazo, evitas que se propague enfermedades urinarias, que por lo general se transmiten a través de la relación sexual, que son muchas, no solamente el HIV. ¿Por qué he dicho que se complica más aún? Porque ahora vamos a filosofar más, vamos a otra filosofar, lo cual a mí me deja complicado para poder determinarme a mí, decir, tengo esta postura, estoy a favor del aborto, o tengo esta postura, estoy en contra del aborto. Y aquí,
Hace un momento había hablado que el espermatozoide es una célula, es una unidad viviente. Que le viene ahora la pregunta, si uso preservativo u otro método de digamos, de evitar la concepción, ¿sí? También estoy evitando que ese ser se llegue a formar. Lo estoy evitando. No lo mato, pero estoy evitando que ni siquiera llegue a formarse. Y viene ahora mi pregunta. Hay mucha diferencia entre que el espermatozoide haya llegado al óvulo y lo apagamos, lo matamos al óvulo fusionado con el espermatozoide, a matarlos antes de que se unan al espermatozoide en el camino, se usó preservativo, por ejemplo, o una pastilla anticonceptiva de la mujer, lo mató ahí, cuando está dentro del óvulo, y muere junto con el óvulo. Eso que hacemos ahí se complica. Es por eso que yo anteriormente no había hecho videos acerca del aborto, aunque sí tenía pensado, pero es complicado, porque si se pone a desmenuzar cada cosa, cada parte, cada afirmación, y con más aún fundamento científico y demás filosófico, pero bien aplicados, y se complica bastante. Pero así es la vida. De hecho, ya aunque se logre embarazar la mujer, millones de espermatozoides de hermanitos ya han muerto en el camino. Millones han muerto, solo llega uno. Casos raros, dos o tres, pero llega la mayoría, casi todos mueren. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, ¿cómo hacemos para que todas las espermatozoides vayan al óvulo de la mujer y tenga quintillizos? ¿Me explicó? Es muy complicado. Ya la vida es cruel, ya la vida está armada así, es cruel. En un video decía, la muerte es necesaria para la vida. En muchos casos, en la vida, en toda su extensión, la muerte en cada momento es importante para la vida. Y nosotros estamos sobrepoblando el planeta, estamos liquidando el planeta. ¿Han visto en la película El Día de la Independencia con Will Smith? Bueno, va a llegar al momento que nosotros vamos a ser como esos extraterrestres langostas que han venido aquí al planeta Tierra para, como han hecho, han agotado los nutrientes, las energías en su planeta, vienen para aquí, porque aquí había bastante. Nosotros vamos a hacer eso también. Tenemos pensado hacer eso. De hecho, estamos mirando con mucha ansia a Europa, uno de los satélites naturales de Júpiter, Europa, en castellano, porque tiene mucha agua. Cuando liquidemos al planeta Tierra como estamos haciendo a esta velocidad increíble. Todo lo que acabo de decir es para pensar. Pensarlo muy bien. Y lamentablemente a mí no me lleva a la conclusión definitiva para poder decir estoy a favor del aborto o estoy en contra del aborto. Pero más le encuentro la razón a aquel que dice que está en contra del aborto. Así es, soy un ateo que, al igual que la iglesia, estoy en contra del aborto en parte, aunque no definitivamente. Pero sí estoy a favor de que tenemos que dejar de estar reproduciéndonos así como langostas, hambrientas. Tenemos que dejar de ser una peste para el planeta. Tenemos que empezar a controlar. Tiene que haber leyes que en el segundo hijo ya automáticamente a la mamá, a la hembra, se le haga ligar las trompas, se le opere para que no tenga más hijos. O otras formas. Pero tenemos que ya, desde ya, ahora, ya, mejor dicho, desde antes, décadas anteriores, controlar la natalidad humana para así salvar este planeta que no nos pertenece. No nos pertenece. Vivimos en él, pero no somos dueños del planeta. Espero le haya servido mi postura. Soy Luzario Adrián Estanciero. Me despido de ustedes. Un abrazo. Nuevos videos.